is 29 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, El Día, ABC, la prensa digital. Vamos, como siempre, con los titulares. El, hay bastantes informaciones que no son de ámbito local, aunque sí, lógicamente, nos repercute. El caso de las vacunas, por ejemplo, que es con lo que abren los tres periódicos en papel, tanto El Córdoba como El Día, como el ABC, hablan de la crisis de las vacunas. Eh, dice el diario El Día, el caos de las vacunas en la Unión Europea deja hoy sin dosis a Andalucía. Dice el diario ABC, un poco a consecuencia de lo anterior, que Bruselas amenaza con requisar vacunas a las farmacéuticas, lógicamente, que no las suministren como estaba acordado. Y el diario Córdoba puntualiza que la Unión Europea, más que requisar, prohibirá exportar vacunas si el laboratorio incumple los contratos. Como saben, hay, una, bueno, hay, hay un debate en cada país, hay una lucha en cada país por conseguir eh, esta inmunización para la población y la Unión Europea parece que no ha hecho bien sus tareas y que ha dejado demasiado fleco en el contrato, sobre todo con el de Oxford-AstraZeneca, que por cierto será hoy cuando se autorice la dispensación de este fármaco, de esta vacuna. Eh, ha habido otros contratos con otros muchos países, cada país ha ido comprando eh, las vacunas. Parece que la Unión Europea ha comprado más barato, quizá que otros países y eh, las la farmacéuticas que se están haciendo de oro, por cierto, con esta operación, eh, pues se están priorizando a unos países por encima de otros. Y la Unión Europea pues, no sale bien parado. Como consecuencia de ello, parece que hay un retroceso en el calendario vacu vacunacional. Dijo ayer la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que aún así eh, el objetivo se mantiene. El, el, la meta de conseguir que el 70% de la población esté vacunada este verano se mantiene. Claro que la, el primer objetivo era a principios de verano y ella ya no dijo si sería a principios, a mediados o a finales de verano. Sí que vayan retrasando quizá 15, 20, un mes, 15, 20 días un mes su vacunación porque es probable que la cosa se vaya retrasando. Aún así, como le decía estos días pasados, eh, los grupos eh, de riesgo que se van a ir inmunizando, saben que en este momento se están inmunizando todavía al primer grupo. Al de pacientes, personas ingresadas en residencia de mayores, el personal sanitario, ahora toca a grandes dependientes, y el siguiente grupo, que es el de mayores de 80 años, se comenzará, si no como se pretendió, a final de febrero, pues a mediados de marzo. O sea que parece que el calendario va a afectar sobre todo a la gente más joven que tardará aún más en inmunizarse. Si el objetivo era hacerlo en otoño, pues quizás se les pase el año sin vacunarlos. Pese a ello, destacan los periódicos que las cifras del coronavirus, por quitarnos es este asunto, van mejorando. Dice el diario ABC, en la primera página, que las restricciones ponen freno a una tercera ola que desborda los hospitales. Restricciones que, como saben, no son todas las que todas quisieran. Eh, recuerden que siguen muchas eh, comunidades autónomas desde Andalucía ...que sigue intentando confinar perimetralmente... ...algunas localidades... ...y sobre todo anticipar el toque de, el toque de queda... Eh, ...que por cierto hay países como Francia... ...por ejemplo donde el ministro de Sanidad francés... Está, ...ayer dijo que su adelanto del toque de queda... ...ha servido para muy poco... ...porque las cifras han, se han incrementado... ...durante el anticipo en Francia... ...es hasta las 6 de la tarde... ...o es a las seis cuando empieza uh, el toque de queda... ...en algunos sitios... Eh, ...pues dijo el ministro que sirvió para poco... En ...cualquier caso eh, es una medida que propone... Y que plantean y que reclaman algunas comunidades autónomas, entre ellas, repito, la andaluza, y por ahora el gobierno no acepta modificar el decreto que eh, determina cómo y cuándo se puede eh, empezar a aplicar el toque de queda. Son las 11 de la noche, con un margen de una hora para adelante o para detrás, para adelante a las 10, como se el caso de Andalucía, y para detrás, como se si hizo en otras ocasiones. En cualquier caso, sigue igual. Eh, dijo ayer la ministra que se plantea el confinamiento domiciliario para nada. Y el adelanto o la posibilidad de que cada uno adelante el toque de queda está, está ahí, se seguirá estudiando y lo determinarán. Yo entiendo que si las medidas van, o sea, los números van como están yendo los últimos días, cuando digan que sí, ya nadie querrá aplicarlo. ¿Por qué? Pues porque, como señalan los periódicos también, ha habido una interesante mejora en las cifras, lo trae la prensa digital, toda, toda ella. Eh, por ejemplo, Córdoba hoy, las tasas de COVID de la capital y la provincia bajan por primera vez en esta tercera oleada. No fue una bajada muy muy importante, pero sí muy significativa. Como ya anticipábamos ayer e incluso antes de ayer, la previsión, porque eso es un gráfico. Si el gráfico de contagio eh, baja, la tasa va bajando dos días después. Y la tasa de hospitalización empezará a bajar cuatro o cinco días después. Y la de fallecimiento, pues, otros cuatro o cinco días después. Eh, pero la tasa de COVID, que es el primer factor ya empezó a bajar. En Córdoba rozábamos, si recuerdan, los 900 casos por mil habitantes que hacía peligrar la actividad no esencial bares y comercio sobre todo y ayer ya se bajó 50 puntos de una atacada y nos quedamos en 830. Eh, habrá lentes de sierra, como dijo ayer Jesús Aguirre, habrá días que suba un poquito, días que baja un poquito, así durante varios días en esta fase de estabilización. Pero estamos aún con un margen suficiente eh, como para, a ver, para garantizar casi que Córdoba ha esquivado las nuevas restricciones que, a los que era el temor mayor que tenían por los comerciantes, a los restauradores, que se nos obligara a estar cerrados, porque además hay un factor muy, muy importante, con que un día, el día justo en que se recuente, se sobrepase la tasa de los mil casos, eh, hay que estar cerrados 14, aunque al día siguiente se baje. Por ejemplo, ayer... En el recuento, allá se incorporaron tres municipios más, cuatro municipios más al cierre perimetral. Carcaguay, Espejo, Villanueva del Rey y Villaviciosa. Bueno, pues algunos de estos municipios, como es el caso de Villaviciosa, llegó justo a los 500. 500 clavados. Es probable que hoy haya bajado de 500. Pues aún así va a estar, va a estar 14 días eh, cerrado perimetralmente. En el caso de los municipios que pasan al cierre de, de establecimientos, hay tres incorporaciones más. Almodóvar, Montemayor y Villanueva del Duque, que pasa, por cierto, de menos de 500 a más de 1.000 de una vez, de un sopetón, y eso le hace cerrar eh, perimetralmente. Pero en la lista está, o sea, perdón, cerrar las actividades. En la lista está eh, de, de los municipios que están que tienen limitada y mucho su actividad comercial, hay municipios los que ya hace días donde no se da ningún caso. Por ejemplo, en Valsequillo, eh, que estaba en 1.300 casos hace unos días, por ahí anda Valsequillo si lo ven arriba a la izquierda, bueno, pues Valsequillo tiene ahora mismo incidencia cero. Ahí, 14, ahí llevan ya sin que haya un solo caso 14 días. ¿Qué ocurre? Que como entró en esa lista, tiene que esperar el tiempo que marca el decreto de la Junta para salir de sus restricciones. Es decir, en Barsequillo he habido cero casos. En 14 días, sin embargo, están cerrados los bares, las tiendas de ropa que haya en Barsequillo, que no habrá muchas tampoco, las que haya, y la actividad no es esencial. Quiero decir con esto que era, había un riesgo importante de que Córdoba entrara en el peor de los momentos en esa lista y se mantuviera 14 días, aunque las cifras fuesen bajando. Que Están bajando, repito, despacito y están bajando. Ayer advirtió Juan Manuel Moreno, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, que nos quedan 8 o 10 días todavía difíciles. ¿Por qué? Porque como les digo, eh, los, los números se van retardando. Primero tasa de contagios, primero el número de contagios, después la tasa de incidencia, porque mide 14 días por delante. Luego empezará a bajar las hospitalizaciones, pero hoy por hoy seguimos batiendo récord y los hospitales están. no digo que estén saturados, pero sí que están ya rozando un nivel de trabajo complicado. Y luego bajarán las cifras de defunciones. En, a nivel nacional, el dato español de coro no lo tengo, eh, los hospitales están ocupados al 80%, eh, de los cuales el 40% son enfermos COVID. Hay margen, hay un margencito. Recuerden además que hay unas medidas extraordinarias, como en, Dotar o medicalizar hoteles eh, polideportivos, como es el caso de, de Carranque en Málaga, y en el caso de Córdoba, el más fácil será cuando llegue el momento, si es que llegara, que esperemos que no, eh, ocupar las plantas vacías del hospital eh, centro de Andalucía, que está en Lucena, que no está utilizándose porque el, el hospital nuevo, el de Hotel Prestige, aún no se ocupa por completo. Es decir, que margen tenemos, hay que confiar en que las cifras bajen más deprisa que lo hicieron ayer, aunque ayer ya nos llevamos la primera alegría de la tercera oleada. Cuando vimos que la tasa de incidencia bajaba y que esquivaremos, repito, esas restricciones que son tan perjudiciales para la economía. Aún así, como siempre decimos, recuerde nuestro hashtag: eh, quédate en casa, Córdoba se queda en casa, porque lo importante ahora es intentar evitar cualquier salida no imprescindible. Eh, si salen a. porque tengan que sea a comprar, sobre un papel y se toman un café, pues perfecto. Pero evitemos reuniones sociales, pararnos en la calle con grupos que no sean de nuestro entorno inmediato, porque es donde ahí se produciría el contagio y donde es probable que consigamos empeorar unas cifras que empiezan a interesarse. Bueno, vamos con las más cosas, que las hay, dos fotos. El diario Córdoba, una foto para el reloj de las tendillas, que cumple hoy 60 años. Tenemos un reportaje eh, que luego veremos en el informativo y en el magazine, pero un anticipo eh, con esta información que publica el Diario Córdoba, este también lo hace Cordópolis, el reloj de las tendillas, con foto, como le digo, de Chencho Martínez, 60 años dando la hora, eh, dice este titular, se inauguró, por lo tanto, el 29 de enero del año 1961, eh, a las 12 del mediodía. Ahí tenemos unas imágenes que, que ha publicado el Diario Córdoba. ...de ese momento, son fotografías lógicamente... Eh, ...de la inauguración de Rodas Tendillas... ...con el alcalde Antonio Cruz Conde, estuvo Matías Prats... Eh, ...los más antiguos recordarán... ...bueno, no tan antiguos porque yo lo recuerdo... ...cuando el reloj sonaba una cantinela... ...después de dar las horas... ...que decía Philips, mejores no hay, como ven ahí escrito... ...que era el patrocinador del reloj... ...y la, ese, esa música que interpretaba, interpreta todavía Juan Serrano y que ha hecho famoso mundialmente este reloj, el reloj de las tendillas. Que el, Saben que en muchos municipios le llaman a la las la plaza del reloj, también le llaman la plaza del caballo, pero el del reloj, para muchos es un reloj eh, muy significativo que los cordobeses tenemos muy incorporado y nos acordamos de la importancia de ese reloj. Como les digo, hoy tendremos un reportaje que ha preparado nuestro compañero Carlos García, Carlos García Merino, enamorado del historia de Córdoba, sobre eh, curiosidades de este reloj. Que cumple 60 años y que este año pasado, pues no, son las noches viejas, eh, después de mucho tiempo haciéndolo. Este reloj sustituyó a otro que había en la esquina donde está la Flor de Levante, eh, donde está David Rico, perdón, que aún se mantiene incluso el, la torrecita donde estaba, donde estaba instalado. el reloj se rompió y cuando hubo que cambiar ropa pues, se, se puso en el lugar en el que hoy ocupa en la esquina con la calle Gondomar. reloj histórico, conocido como les digo en todo el mundo y muchas personas, hay una referencia en los periódicos de personas que venían a Córdoba y que preguntan oye dónde está la plaza de donde hay un reloj que suena por flamenco bueno pues está en la plaza de las tendillas foto en el diario de Córdoba en el diario el día la foto que es de Juan Ayala es para bueno una actuación de la policía local eh, controlando el uso de las mascarillas y el resto de medidas de seguridad. 5.000 multas, dice el diario El Día, por incumplir las restricciones en un año. Y son 5.000, 4.700 creo que son. Y sin mascarilla, los botellones. Han sido las denuncias más habituales. También se ha denunciado por fumar. Eh, donde no se debía fumar, que es donde haya personas cerca. Eh, se ha fumado también. o sea, perdón, se ha eh, sancionado por desacato, es quizá una de, la, de, la, de las mayores también en número, porque la policía local sobre todo requiere a un usuario, a un, un ciudadano que se coloque la mascarilla y dice que no, incluso ahí, o que se identifique. En fin, una serie de denuncias, son 4.700. Eh, dijo ayer José Miguel Ángel Torrico, eh, que ha habido por saltarse normas de coronavirus. Ha habido épocas, como bien recuerdan, donde había menos medidas, sobre todo al principio, que no había mascarilla ni había medidas de seguridad, solamente había recomendaciones, hubo épocas de relajación total, como fue en verano, y épocas más duras, como son esta última etapa, donde se prohíben incluso las reuniones de más de seis personas, incluso menos. Bueno, pues ese es el balance que hizo ayer el delegado de seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico. Seguimos con la información. Eh, trae los periódicos, eh, sobre todo los digitales, el fallecimiento de Guillermo Galeote, un histórico de, de la política cordobesa del socialismo, ha muerto en Madrid, donde residía. Eh, tenía 79 años, creo he leído por ahí. Eh, 79 años, sí. Ahí tienen la referencia que se hace de él en Córdopolis. Eh, Guillermo, los más antiguos también lo conocemos. Fue diputado por Córdoba hasta el año 93, con lo cual, bueno, relativamente reciente. Es un hombre que había nacido en el País Bajo, en San Sebastián, pero se crió en Sevilla, se hizo médico en Sevilla y llegó a Córdoba como médico para ocupar una plaza en la Seguridad Social y también en la urgencia del Hospital General, que se llamaba entonces. Y ahí se, ya venía a incorporar la política. De hecho, él aparece en el clan de la Tortilla, que es el famoso clan de los socialistas sevillanos, Felipe González, Chávez, Barrio Nuevo, perdón, sí, Barrio Nuevo, no, Luis Yáñez, Guerra... Está también a él, muchas personas que, que fueron quienes dieron el relevo a los históricos del PSOE, a los Ricardo Llopis y tal en el exilio, y eh, asaltaron el poder interno del partido. Ahí estaba Guillermo Galeote, se ocupó de la finanza mucho tiempo, hasta que es verdad que un escándalo, el del caso Filesa, el de la, el de la financiación ilegal del partido le quitó de medio de la primera línea de la política, aunque es historia, Guillermo, historia del socialismo español, del andaluz y del cordobés también, como les digo, porque él, a pesar de que era muy sevillano, en todo su planteamiento, pero vivió en Córdoba mientras fue médico, y luego se trasladó a Madrid, donde ha fallecido en el Hospital de La Paz eh, por el, consecuencia del coronavirus. Así que bueno, pues un abrazo para su familia y sus amigos, que seguro que son muchos todavía en la ciudad de Córdoba. Más cosas. Eh, dice el diario Córdoba que Córdoba cierra el año del COVID-19, que ojalá sea el año, no haya que contar varios años, con 2.000 parados más. Bueno, eh, son cifras que sorprenden por lo bajo, porque si se... La provincia de Córdoba, eh, si se observa la actividad económica y comercial que hay, industrial que hay en la provincia, que solo haya costado 2.000 puestos de trabajo, casi casi eh, lo daban por bendito. Es verdad que hay más personas, bastante más personas, que están ahora mismo en un ERTE, que no se considera parados porque están ocupando un puesto de trabajo aunque no trabajen, porque están de alguna manera están siendo... Eh, bueno, están siendo tutelados. Por los mecanismos del gobierno, del Estado. Pero eh, que solamente haya eh, 2.000 parados más, me parece que, que me quede como estoy. Leíamos ahí el titular del diario Córdoba, que Córdoba es ocupa hoy la octava eh, tasa mayor de desempleo. Eh, fue la primera antes de la, del coronavirus, o sea, estábamos, éramos los peores, algo se ha mejorado con el tiempo, es verdad que ha habido actividades que se han recuperado porque ha coincidido, por ejemplo, el tema de la aceituna, se recuperó bastante, o una actividad que ha sido recuperando y eso ha hecho que en otras ciudades sea aún peor. Eh, esto del mal de mucho, consuelo de tontos, me parece que no hay que utilizarlo, lo mejor sería estar mucho más arriba. Pero en cualquier caso hay que decir que a pesar de todo, hubiera puesto yo en este titular, Córdoba solo suma 2.000 para dos más porque digo que el chaparrón ha sido, ha sido interesante y todavía no ha escampado, como saben, y queda todavía meses para que la situación recupere su su natural, ¿no? Lo que había en marzo hace un año ahora, febrero-marzo del año pasado. Proyecto Villafranca, dice el diario de Córdoba, da luz verde a un gran centro logístico de transporte. Está a cerquita de Córdoba, 20 kilómetros, la antigua Nacional Cuarta, por eh, donde pasaba antiguamente la Nacional Cuarta, que saben que ahora ya no pasa por Villafranca, como no pasa por ningún otro sitio. Eh, lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido eh, recalificar un suelo rústico para darle un uso industrial, como el objetivo de instalar una, un gran centro logístico de transporte. Eh, siempre hablamos de la posición geoestratégica de Córdoba. Bueno, pues Villafranca, que está un poco más para arriba, pues es muy parecida. Es verdad que en Villafranca no hay la estructura ferroviaria, ni infraestructura aeroportuaria, ni tiene la cruce de carreteras que hay en Córdoba. En la carretera de Málaga no pasa por Villafranca, la carretera de Badajoz tampoco pasa por Villafranca. Es decir, que una diferencia habrá. Pero es verdad que ese es el, el gran factor positivo de Villafranca, que es probable que los precios, los suelos sean allí más baratos. Que los de la capital. En cualquier caso, el Pleno aprobó ayer este gran centro logístico que dará empleo a un centenar de personas y que pretende, pues eso, no sé si competir con Córdoba, que entiendo que no, porque hay otras diferencias importantes a favor de la capital, pero sí al menos eh, servir quizá como un polígono industrial auxiliar a lo que se pudiera, pudiera montar en Córdoba. Saben que uno de los proyectos en los que Córdoba tiene puesto muchas esperanzas. Que es el centro logístico o la base logística del ejército. Uno de los lugares escogidos para ubicarlo sería el la Rinconada, que está cerca de Villafranca. el la Rinconada está en el término municipal de Córdoba, en Alcolea prácticamente, He pasado pasado Alcolea. Muy cerca de este lugar, y es probable que si aquel centro logístico, la base logística del ejército, se aprueba en Córdoba y se aprueban esos terrenos, necesiten terreno alrededor para industrias auxiliares que a su vez sirvan de, de cobertura a la gran base logística, que no será solo, evidentemente, el lugar en sí, sino. Eh, la zona de su alrededor. Así que bueno, un proyecto interesante para Villafranca y bueno, también nos deja ver que no solo Córdoba es la que ha pensado que su situación geoestratégica es ideal para colocar allí naves. En el polígono donde está ahora el que se ha habilitado para este asunto, que el Ayuntamiento de la Luz Verde, ya hay enfrente, en una zona rústica, pero enfrente hay un polígono industrial, se llama la de esa de las cigüeñas, creo haber leído, no quiero equivocarme, y ahí hay ya empresas, no muchas empresas, no grandes empresas, pero ya hay actividad industrial, empresas de panel sándwich, de, de chapa, de panel teja de muebles, aunque en Villafranca hay un muy importante, y eh, probablemente su objetivo sea, inicialmente, dar cobertura local, pero con la pretensión de aprovechar cualquier otra, cualquier otra potencialidad que surja a partir, fundamentalmente, entiendo yo, de este proyecto de la base logística del Ejército de Tierra, que si todo va bien, esperemos que sí, se ubicaría pues, más cerca, dice que está a 20 kilómetros de Colonia Franca, mucho más cerca de la rinconada donde iría este polígono eh, militar. Bueno, más cosas. Dice el Diario de Córdoba: 33 investigadores de la UCO entre los más destacados del mundo. Es un ranking de la Universidad de Stanford, en, eh, en Estados Unidos. Eh, ha analizado muchos investigadores entre todo el mundo y 33 se cuelan de los españoles. No es que sean los 33 primeros, lógicamente, pero sí se cuelan en este ranking. Siempre hemos alabado, lo hemos dicho muchas veces, que la Universidad de Córdoba tiene una capacidad de investigadora tremenda, mucho más allá de lo que trasciende a la opinión pública. Eh, ...y además en de mucho, muchos campos... ...de la medicina, de la, bio, de la bioingeniería... ...de la ingeniería, de la agronomía... Eh, ...muchos proyectos, muchísimos... ...y de estos proyectos, los 33 que, que... se han colado en el ranking de Stanford... ...de, repito, que Estados Unidos... ...hay químicos, hay médicos, hay ingenieros... ...en fin, una serie, una amplísima gama... ...de investigación... ...no se le da suficiente valor que tiene... ...que tiene este ámbito de la Universidad de Córdoba... ...siempre se mira más porque es lo más, lo más visible a la docencia, ¿no? a las clases, a los grados. Y es verdad que en ese sentido Córdoba no llega al nivel que puedan tener Granada o Sevilla o Málaga, que son los grandes competidores. Pero en el ámbito de la, de la investigación eh, yo me atrevo a decir que está por encima. De hecho, en casi todos los rankings aparece por encima la primera andaluza o de las... unas dos andaluzas y siempre los rankings nacionales. Y ahora este reconocimiento de Stanford creo que es muy importante para quienes investigan y sobre todo para quienes se animan a investigar, porque en muchos proyectos hay dinero menos del que se debiera probablemente del que debiera haber, pero sí que hay fondos para investigar y muchos de los proyectos luego revierten en patentes, revierten en mejora de, no sé, de los cultivos, es la agronomía o mejora de la salud, cuando es, por ejemplo, el Instituto de Biomedicina Maimónides, del IMIBIC. Es decir, que hay proyectos que llegan muy, muy a la práctica, otros quizás sean más teóricos, pero muchos de ellos... Tiene un importante reconocimiento. Hablando de universidad, salto al diario el día. Foto para José Carlos Gómez Llamando, rector de la UCO, en la portada, la parte alta del, del Día de Córdoba. El rector asegura que la UCO ha estado a la altura durante la crisis sanitaria. Hay un debate abierto, que seguro que les ha llegado, sobre la idoneidad o no de que los exámenes de esta convocatoria de febrero, enero-febrero, de la UCO, de la universidad, sean o no presenciales, porque los estudiantes insisten en que no hay manera de garantizar. La seguridad para quienes acudan al campus de Rabanales a examinarse. Eh, no se puede garantizar que haya distancia de seguridad en el transporte. Saben que Rabanales la inmensa mayoría viaja en tren. No hay, no hay trenes como para que se mantenga la distancia de seguridad. En el campus es cierto que los solarios son grandes, pero los estudiantes no tienen más remedio que concentrarse en los pasillos y en las puertas antes de acceder y tras realizar su prueba. Y además es que en Rabanales se están dando cita no solamente los estudiantes habituales de Rabanales, sino también de otros campus, por ejemplo el del casco histórico, la Facultad de Filosofía y Letras, también está citada en Rabanales porque en su facultad sí que no hay manera de espaciar los alumnos. Insisten en ello. El rector insiste también, a ver quién no es más cabezón, en que se puede y se debe eh, hacer los exámenes presenciales porque de otra manera. los exámenes online no garantizan reconocer o identificar a qué alumno se está examinando. Y él entiende que sería una merma importante en la certificación de que los estudios están superados. Ayer el ministro de Universidades, Castell, dijo que él optaba por la no presencialidad, porque ha visto imágenes, dijo él, también las he visto yo, la habrán visto ustedes, de aglomeraciones, de grupos de estudiantes, grupos importantes de estudiantes, en las puertas de las aulas, esperando entrar al. A, al examen. Y los desplazamientos, las cafeterías, es decir que parece que a lo mejor el momento en sí, la hora y media, dos horas que dura el examen, se puede salvar porque hay espacios, hay horarios muy grandes, pero el resto de la actividad, el cómo ir, cómo, cómo eh, permanecer en el campus y cómo volver, yo creo que no está garantizada. En fin, eh, como siempre, aquí hay opiniones y el rector asegura que se puede hacer. La mayoría de las andaluzas, de las universidades andaluzas, han optado por la no presencialidad, pero es verdad que en el cómputo global de España sí que, sí que ganan, Gana, entre comillas, las presenciales. El rector de la Universidad de Córdoba saben que es el presidente de la CRUE, de la, del Consejo de Rectores de España, con lo cual él conoce esos datos y opta, eh, no sé por qué está un poco obligado a consecuencia de ese cargo añadido, el del presidente de presidente del Consejo de Rectores, pues opta por la presencialidad, que no sé si se mantendrá o no. Repito lo que decía hace un rato: las cifras están bajando. Eh, hay que hacer un último esfuerzo, no estropeemos las cosas cuando parece que se están interesando, en cada cual que, que decida. Más cosas que hay los periódicos, eh, ahora es que encuentro en el diario ABC, la página 2, dice que el ayuntamiento abre la puerta a la revisión del plan del casco histórico. Eh, hay, ayer hubo un foro de los foros de, de ABC, hay un debate abierto, no solamente en el entorno de caballerizas reales, sino en general en el casco histórico. Eh, Córdoba tiene el defecto, y lo tiene hace tiempo, de que no desarrolla por completo sus iniciativas, quizá porque no son iniciativas consensuadas, las pone en marcha el grupo eh, que está en el gobierno en ese momento, cambia el gobierno, el siguiente no se le acaba de creer, lo va aparcando hasta que se pierde. Eh, hablo ahora del, del plan caballeriza, Alcázar Caballeriza, que se aprobó en el año 2000. 2011, hablo de memoria, eh, 2011, sí, y que desde entonces se aprobó. ¿eh? Lo que pasa es que no hubo ratificación en pleno, pero se aprobó en el Consejo de Rector de la Gerencia, se aprobó eh, la aprobación provisional en el pleno y faltaba, entró en alegaciones, faltaba la definitiva. Pero en ese momento hubo un cambio de gobierno y el que entró después no se lo creyó y se aparcó. El plan de caos histórico no se ha desarrollado por completo. Eh, y ya se está planteando una revisión, ¿por qué? Es probable que haya que revisarlo porque el tiempo pasa para todos y también para los planes, y habrá que adaptarlo a la realidad actual. ¿no? Y hay una serie de factores que los vecinos del casco histórico están alertando, están, se están alarmando, como es la famosa gentrificación, la desocupación del casco histórico. El abandono del casco histórico por las familias que habitualmente vivían allí, el, la conversión del modelo de vivienda que eran casa de vecinos durante mucho tiempo, se está pasando a otro tipo de, de, de vivienda y la ocupación por parte de los establecimientos turísticos, tanto de alojamiento como de souvenir como de restauración. Ahora es difícil encontrar una tienda en el casco histórico que no sea, sobre todo la parte de la, de la judería, que no se dedique a eso que les cuento, o al alojamiento o a la venta de souvenir o a la o a la restauración. El resto ha ido desapareciendo. La gente que vive allí, las personas que viven allí, tienen dificultad pues, para ir a comprar verdura, o pan o, o carne porque no hay establecimiento. Bueno, pues este tipo, este cambio que se está registrando no vendría mal quizá que se revisara. Lo que yo sí le pediría a los políticos es que llegaran, alcanzaran un consenso para evitar que esto vaya cambiando, pues a medida que vayan cambiando los gobiernos, que los gobiernos cambian, ninguno está para siempre, afortunadamente, sea quien sea, ¿no? hay que rotarlo. Y alcanzar un consenso hoy, que sea un consenso exiguo, mínimo, para que dentro de un par de años o seis, cuando cambie el gobierno, se vuelva atrás, me parece que no es la mejor de la fórmula y que lo suyo sería... Sería alcanzar un gran consenso de ciudad. Se intentó en su día con el PGO, se intentó con el plan estratégico, proyecto que sí que se ha sostenido en el tiempo, pero el resto de planes especiales y tal, el plan del río no acaba de cuajar, no acaba de, de completarse, el plan de la sierra está parado. Recuerdo que hay un plan interesantísimo con veredas, con incluso una playa en Villafranca, eh, o sea, en Navallana. Todo eso se va quedando en el tintero, se va aprobando, se, no se acaba, o el plan de Levante. Son planes que están ahí y que no acaban de desarrollarse. Bueno, pues ahora, eh, según dijo ayer Salvador Fuentes, en este foro de ABC se abre de nuevo la posibilidad de revisar el casco histórico, el plan del casco histórico, que repito, me parece oportuno porque ha cambiado las circunstancias, pero habrá que intentar un plan que se sostenga en el tiempo y que no sea simplemente por flor de un día y que dure lo que dure el gobierno. Hablando de debates municipales, el de las cofradías. Ayer eh, saben que un día calentito para las cofradías. Eh, la historia es muy fácil. Eh, se la resumo muy rápidamente porque se me está acabando el tiempo. Eh, el ayuntamiento firmó un convenio con la agrupación de cofradías. Les propuso, les ofreció 300.000 euros para los gastos del año. pero copió el, el convenio de otros años. En el convenio de otros años se recogía que eran como gastos justificables o subvencionables. Pues básicamente lo que se usa en la Semana Santa, las ceras las velas, o sea, perdón, las flores y las bandas. Básicamente es el gasto que recoge que recoge el convenio normalmente. Como se preparó este año, se incluyeron de nuevo esos conceptos. Básicamente, las velas. Las flores y las bandas. Y claro, la agrupación ya advirtió, también lo hizo Vox, por cierto, eh, advirtió de que este año no había gasto en flores y en bandas. Velas todavía, pues sí, porque las velas, eh, las cofradías son habituales. Pero sería complicado justificar eh, las, las flores que no se pusieron, no se colocaron, lógicamente, y la banda de música que no tocaron en Semana Santa, porque es que no hubo procesiones en Semana Santa. Sin embargo, se insistió en ese convenio, por no darle muchas vueltas. ¿Qué ha pasado? Que cuando han llegado las, las cofradías con sus facturas, pues se la han echado para atrás. Porque intervención no se ha creído que haya un gasto en flores o en, o en bandas de música. Eh, de manera que del dinero que se ha intentado justificar se ha quedado a la mitad. Se, no ha llegado a la mitad. Son 149.000 euros sobre los 300.000 que se prometieron. Según Olga Caballero, presidenta de la agrupación, se han presentado facturas por más de 300.000 euros, 330.000 euros. Y sin embargo, no se han aceptado. Eso ha motivado que lo, todos los grupos, el PSOE, habló ayer, el, el, el Grupo Socialista, lo, también lo hizo Vox, que por cierto pidió la dimisión, el cese inmediato de Mariana Aguilar, la responsable de, de ese área. Y también habló eh, Miguel Ángel Torrico, que dijo que eh, se está buscando una fórmula para intentar salvar el asunto. ¿Cómo sería? Pues con un nuevo convenio que, eh, que mirara otros conceptos y que permitiera dotar las cofradías del dinero que le falta. Pero claro, yo me planteo lo mismo de antes. Si intervención ya ha dicho hoy que no cuela esos conceptos porque no se los cree, ahora habrá que firmar un convenio, porque es lo que me pareció Mintur en sus palabras, en el que el concepto subvencionable sería la labor social de las cofradías. Pero labor social ha hecho mucha gente durante este periodo, afortunadamente, ¿eh? no han sido solo las cofradías. Ha habido comedores sociales, ha habido ONG, ha habido colegios. Y yo no sé si ese tipo de convenio requeriría una libre concurrencia, en fin, tampoco quiero dar pista a nadie pero eh, quizá hubo que haber hecho otro convenio inicialmente donde se abriera la mano en los conceptos justificables o subvencionables y no ahora intentar hacer aquí una especie de parche que no sé si tendrá buen recorrido o no. Dijo ayer Miguel Ángel Torrico que se buscará garantía jurídica, evidentemente, porque si no se va a volver a echar para atrás. Ojalá que la cosa no se estropee y nos quedemos con el convenio también sin poder desarrollar. Porque me consta, hablamos estos días pasados, ha habido gastos, es verdad que no ha habido gastos por la Semana Santa, pero no ha habido ingresos, ni de las cofradías, me refiero a la oficial, y tampoco de las cruces de mayo o incluso las casetas de feria, que son fuentes de ingresos para las cofradías. Y gastos ha habido, menos quizá que otros años, pero se ha mantenido actividad, con lo cual gasto y sobre todo gasto de la labor social que ha sido y mucha en casi todas las hermandades. Bueno, un repaso último: el diario, el día. Referencia deportiva, Alberto Ródenas ya está en la ciudad por tras, para sumarse a la dinámica del Córdoba, viene, como bien saben, del Atlético de Madrid, del filial, eh, y bueno, se viene anunciándose hace tiempo, ocupa plaza de sub 23, hoy llega al Arcángel, perdón, a la ciudad deportiva, hoy entrenará, tendrá que imagen, lógicamente, y eh, no da tiempo para el programa de Fernando. Por, por la hora, pero sí que verán imágenes en el, en el informativo. Y bueno, pues eh, no será el último, parece. Bueno, la verdad es que se va agotando el mercado de invierno y ha llegado al menos el fichaje de este chico, de Alberto um, Ródenas, como ya anticipamos ayer, anticipó Fernando en su programa, se anticipó en el informativo y hoy ya tendremos imágenes de él y rueda de prensa de Pablo Alfaro, creo, que es a la una también. Bueno, también veremos todo eso en el, en el informativo porque ya para el programa todo CCF que está Fernando esperando para empezarlo, no va a dar tiempo. Yo les dejo hasta el lunes, ahora les dejo con él, con el deporte como todos los días, con Fernando López Muzón, también Nacho Serrano, que se une hoy a la crónica, preparando la semana que ha sido, preparando la analizando la que ha sido y preparando la semana que será. Nos vemos el lunes, que será febrero, por cierto. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.